gracias por la presencia de ustedes. Siempre el periodismo deportivo está presente en todos los eventos boxísticos. Para mí es un orgullo presentarle a ustedes este festival que vamos a realizar en el Club Tesorieri, el cual lo tengo sentado a mi izquierda, a prestigioso boxeador del sur, compañero y amigo del deporte, Chaco de Soñato, a la derecha Lucas Baez, que es totalmente conocido por ustedes, y agradecerle al público de Catamarca porque va a desbordar la boletería esta noche en el Club Tesorieri. ¿Cómo se encuentra la organización teniendo en cuenta que la expectativa para el mundo del boxeo se ha creado más cuando se anunciaron dos festivales para la misma fecha? Sí, nosotros particularmente, quien les habla y el equipo técnico que me acompaña, no nos hemos preocupado en ningún momento en pensar que se organizaba otro festival. Nosotros nos hemos dedicado pura y exclusivamente a organizar el nuestro, y como siempre, quien le habla nunca desacredita a nadie. Por ahí me han preguntado quién tiene el mejor, la mejor cartelera. Yo no menosprecio a ninguno, todos los boxeadores merecen respeto, desde el debutante hasta el más encumbrado, como el boxeador que tengo aquí a mi derecha, yo respeto a todos por igual. Pero me reitero nuevamente, no nos preocupa en ninguna, ni me quita el sueño que se organice otro festival. Estoy abocado totalmente a lo que organizamos nosotros. Está claro que las dos, a mi criterio, supuesto, las dos carteleras son muy buenas. ¿Cómo está preparado, cómo lo ves como promotor, fundamentalmente, a los dos boxeadores profesionales que han convocado para esta oportunidad? Sí, ¿qué es lo que se puede, qué pelea puede ver el público? El público va a ver la mejor velada boxística que se ha realizado en mucho tiempo en esta provincia. Nosotros estamos acostumbrados a realizar buenos espectáculos. Nosotros, me refiero a Promobox, en el cual yo soy el responsable, y no me preocupa, les vuelvo a reiterar, Rearte, no somos parientes, este es Martín Rearte, de los alemanes, yo no soy pariente suyo, como dicen por ahí, ¿viste? Bien, Lucas, ¿cómo te estás preparando para esta pelea? Bueno, hace tu primera pelea luego de haber conseguido títulos. Buenos días a toda la gente de la prensa y a toda la gente del boxeo, de este gran deporte. Estoy súper entrenado, siempre entreno al 100% para cada pelea. Todos mis rivales, desde la pelea de Juan Diego Pichardo, sabía que después iban a venir todas las peleas duras, todos los rivales son exigentes, y yo creo que el día viernes vamos a tener una gran guerra en el Club Tesorieri, ¿no? Porque el chico Sañanco es un boxeador que se brinda para el público, al Tommy Traiga, así que estoy preparado para todo eso, para boxear, para la guerra y para demostrar a la gente de Catamarca que he aprendido muchísimo con mi entrenador Pablo Sarmiento, ¿no? Cuando habla de la guerra, ¿habla de knockout? Por supuesto, va a haber un knockout mañana a la noche. ¿Knockout? No lo voy a decir, pero yo sé que va a haber un knockout. Estoy súper entrenado. De mi parte estoy súper entrenado. Voy a ganar por knockout. ¿Estás mejor que cuando ganaste el título? Sí, estoy 5 puntos más que la pelea de título con Diego Pichardo. Vamos a esperar mañana, no sé de hablar anticipado, así que nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y bueno, mañana veremos qué hace el muchacho. No lo hemos visto todavía en el cual voy a pelear, pero sabemos que anda bien, así que bueno, nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y esperamos que nos haga la cosa a nosotros. Estilista, ¿cuál es lo tuyo, tu boxeo? ¿Qué es lo que les puede mostrar, anticipar? ¿Qué es lo que puede ver de vos el público mañana? Soy estilista, no pego, pero si me tengo que prender no tengo ningún problema. He tenido mucha pelea con muchos boxeadores conocidos y me la he planteado y no tengo ningún problema. ¿Qué conoces de Lucas Páez? Nada. No, pero recién dijo Luca, es una guerra y él promete este knockout. O sea, ¿eso qué te genera a vos como adversario, que sos visitante en este caso? Y
viene, creo que es mi juego también porque me gusta, así que no tengo ningún problema, creo que la gente se va a ir, ver un buen espectáculo, ¿no? Yo soy de, siempre de brindarme, no tengo que ir a pelear, no tengo ningún problema.